Quiso meter vuelta con desde después, pensaba que no iba a hacer otro directo, pero he decidido que voy a hacer este porque al final si tienen lo de encontrar en la partida plus la efigie, lo he hecho. Y por lo visto, cuando entrega toda la efigie hay un final alternativo al final del juego, así que no sé cuánto tardaré en este directo, creo que por donde voy, que es antes de ir a X7, tardaré una hora, cosa así. Así que un directito de una hora para sacar el final alternativo. Y tan solo toda esta partida la estoy haciendo simplemente con el cortador de plasma. Y ya me he pillado el traje level 6 de la nueva partida. Como veis, el traje de soldado. Y aquí ya estoy aquí, que ya he encontrado todas las reliquias y voy a poner la última, las dos últimas. Espérate, estoy. Que no sé yo si tengo el micro activado. Un momentito. Micro. Micro. Sí. Bueno, vamos al meollo. Estoy aquí, he venido aquí a entregar esto. Y ahora de vuelta para la parte que Daniel dispara al profesor en la nave. Estoy antes de eso. Listo, ya he entregado. Por visto, ahora ya al haber entregado todo esto, las conversaciones de Isaac cambian durante toda la parte final del juego. Dice cosas diferentes a Daniel. Y hay un final diferente. No sé yo cuánto será diferente. Los bichos pesadillas. Y estoy haciéndolo en fácil, lo llamo modo historia. Que me cura solo y todo el juego. Quería haber comprado la edición de luz del juego para ponerme los trajes de, por ejemplo, infectado y todo el rollo, pero nada. Que te había dejado antes de irme a los estudios. Ay, por cierto, también ya he conseguido todas las mejoras de las armas y todo el rollo. Me había saltado dos o tres mejoras de armas durante mi partida anterior. Ahora había yo ido a buscar los cofres de esta seguridad estrellitas, pero ahora me había olvidado de las puertas level 3. De las puertas level 3 me había olvidado y he tenido que ir a buscar, memorizarme las puertas 3 que me encontraron en el juego, y cuando he conseguido la de todo el level 3 y a buscarla. Por ejemplo, una había en donde criogenizamos el tesoro por primera vez. Yo sí, estoy
En el monitor. Está junto a la esclusa. No dejes que este sitio te afecte. Kendra, no tenemos tiempo. No. No está ahí. Puedo conseguirlo si voy corriendo. Esto ya, esto no va, esto yo no recuerdo nada que dura tanto. Esto creo que, no salió antes, la primera vez que me hice tanto y es tanto mal aquí. Cuarentena levantada. Cojamos un cerrándome a tope. De pesadilla. Señor Clark, mi compañera ha subido a bordo. Me llamo Kendra Daniels. Espera, Isaac. Ahora trae el transbordador. Podemos ejecutar los controles de carga automática. Serán los daños que ha sufrido la nave. Perdemos el tiempo. La Gnosis colectiva está ahí abajo. Tranquilo, Kai. Desconectaré la gravedad en el hangar y podré cargar la efigie de forma manual. Cuéntela. No, tranquila, Amelia. Lo entienden. Yo llevando tan solo el arma esta, me cae todo munición de esta. No te puedes ni imaginar. Municionada. La batería extra aquí, ¿no será? Porque si no encuentra la otra para que la tenga que llamar, ¿eh?
Ah, Dios, me la ha movido. Esto lo había dejado listo. Ah, no, coño, que mierda. ¿Por qué hace el fallo este? Yo que no hice esto, yo que lo dejé como para que me entiendan. A Aegis 7. El planeta era un gran experimento gubernamental. La efigie, el artefacto divino, es de fabricación humana. Eso es imposible. Es un mundo alienígena. Joder, que la desenterraron los mineros. Después de que la pusieran ahí hace cientos de años, ni Cain se había dado cuenta. Encontraron la primera efigie en un cráter de la Tierra. Aquella era real. Alienígena. Tanto que inspiró la aparición de la uniología. Nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa se creó esta efigie roja. Pero necesitaban un lugar para probarla. La Aegis 7. Y ya has visto el resultado. Da auténtico miedo. Pensaba que los antiguos informes eran pura histeria. Hasta que vi lo que he visto. Sellaron el sistema y ocultaron los registros. Rápido y sencillo. Hasta que pudo más la codicia de la CF. Los muy imbéciles destrozaron a Aegis 7 y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás. Así que el gobierno de la Tierra te envió a taparlo todo. Mierda, tenemos que devolver la efigie. Si alguien se topa con Aegis 7... No es la primera vez que la hacemos desaparecer. He visto cómo la efigie te fríe el cerebro. Debemos contenerla. Si se sirve de algo... Formamos un gran... Y estaba viendo vídeos de comparando la que la Daniel de este juego y la de otro. La del juego original era más te he engañado, hijo de puta, no sé qué, no aguanto. Y esta es más o menos como que se siente no mal de engañarme. No lo entiende. Eso es nuevo. Eso es nuevo lo que ha dicho hoy, claro, lo de que no puede llevarse a Fiji, no lo entiende. En la sala de control de vuelo, tienes que venir, por favor. Todavía podemos escapar, no tenemos mucho tiempo. Alerta.
Lo explicar esto es que ahora que lo que está aquí, ahora veremos que es la esta en vez de ahí estás. Menos mal que estás aquí. La nave se cae a pedazos. Sé lo que has sufrido. Tu investigación, Mercer. Lo que pasó entre nosotros. No tenemos que hablar de ello. Quiero que sepas que lo siento por todo. No te preocupes, Isaac. Sabes que te perdono. Te quiero. Vale, pero... Hay esperanzas. Recupera el transbordador y pilótalo en remoto desde aquí. Trae la Efigie y llevémosla a ellos. Puedes hacerlo solo de nuevo. Solo quiero arreglar las cosas. Pues hagámoslo juntos. Y la que está aquí es... La Cross. Conmigo, que yo sé que yo soy... Recuperando transbordador USG-09. Preparando procedimientos de anclaje remoto. Joder, Isaac, ¿qué estás haciendo? Sé que no entiendes a la Efigie como yo. ¿Ves? No entiendo a la Efigie como yo. Atención, eso es nuevo. Lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG-09. Cápsula de escape. ¡Mierda! La hemos perdido. No importa. No escapará de su destino. Nadie puede. Ya veis cuando... Cuando peleaba contra la mente colmena decía: ya no tengo nada que perder, vamos. A ver qué es lo que dice. Ahí viene. Isaac. Está condenado. Si nos subimos al transbordador, no habrá vuelta atrás. No te preocupes. Vete. Reprogramaré el transbordador para llegar a Aegis 7. Nos vemos a bordo. No me dejes plantado. Nunca más. Lo malo es que no me pueden esquipar las escenas aquí. Yo me he tenido que hacer el juego entero. Enterísimo otra vez. Comiéndome todas las escenas, ahí. Juego esta parte en extremo o algo, pasando a los bichos, corriendo a la nave. Ya he terminado todo lo que tenía que hacer de Nishimura. He conseguido todas las armas, he conseguido todas las reliquias. Vámonos. Nunca he dudado de ti, Isaac. Sabía que querías hacerlo. ¿Estás lista? Sí. Volvemos a estar juntos. Nada podrá detenernos. No esperaba despedirme de Nishimura así. Calma. ¿No es atronador?
Oh, eso dices. ¿Tienes miedo, Isaac? No. No hay nada que temer. Oye, con el otro que decía, contigo aquí no, no tengo nada que temer, decía. Has llegado muy lejos. Todo esto empezó en el núcleo del planeta. Daniels dice que el gobierno de la Tierra construyó la Fiji, un experimento que abandonaron hace cientos de años. Cuando no estamos listos, un milagro da tanto miedo como una pesadilla. El planeta está inquieto, hambriento. Intentará comernos vivos. Pero tenemos la Fiji. Todo volverá a la normalidad. Seremos uno de nuevo. Tiene que poder entrar un modo a la puerta esta. Voy a dejar aquí guardar una partida porque quiero sacarme, pues, miedo de hacerme de esto sin armas, que tengo el logro de matar con armas, hacerlo en esta parte. Y ahí está el verde que decía yo, con lo de mi colmillón verde. ¿Y esta puerta no se abre pues, de ninguna manera? Lleva directamente al punto de excavación. Funcionará. La gnosis colectiva obedecerá. Seremos uno de nuevo. Y nosotros estaremos juntos. Venga, tenemos que darnos prisa. Además, cuando pongo la batería, es que abre también la puerta esa. Ah, vale, que ya se mete ahí. Amigo, por eso no puede entrar ahí, porque ya está ahí. Thank you.
tendría que haber. Ok, cada uno. La señal de la efigie nos cambia, nos recombina. Pero hay un espacio muerto en esa señal, en torno a la propia efigie. El ojo del huracán. No pueden permanecer en él mucho rato. Lo he visto. Pero el pedestal, ¿por qué? Lo significa. El pulso de la efigie se sentirá en todo el planeta. Los muertos dormirán. Y los vivos verán lo que no puede ser olvidado. Al habla el sargento Brand New. Aquí de esos, aquí tengo esto. Y puedo guardar la partida, así que aquí voy a dejar guardado. Para hacerlo, lo de matar con el arma. Después. Te he visto yo que no necesito el alzallamas con el, para matar a por ejemplo, los bichos chiquitos, haciéndole lo de ralentizarlos se mueren. A ver si ahora me encuentro un gordo y o lo muero. Alerta, riesgo biológico desconocido detectado, cuarentena en curso. Pero algo así. Ya, carajo. Loquito, loquito. Oh.
Yo, este final va a ser en plan de que Isaac se mata o algo, en plan para viva la efigie. Es porque está loquito. Se está volviendo loco. Para este final tendría que haberme comprado la edición de Luis y haber venido con el traje de infectado. Estoy diciendo, uno con la efigie infectado. Era un puto coñazo enganchar las cosas que yo que costaba. Que recuerdo yo las pelas de para poder meter las pilas en el 1. Está delante. Haznos uno.
destruir todos estos haces. Si habrá algo abajo del todo, algo que yo creo que no. Es que no me explico el por qué abrir todos los ventiladores. Debería, es que claro, es que yo, es que podría haber pasado y no haber roto ningún de eso. Tiene que haber una recompensa o algo para haber rompido todo lo de esos rastros, pero ahora no lo voy a terminar. Si es para un nodo o algo, ahora mismo me la suda, porque un nodo me lo puedo comprar a 10.000, que carajo. Ha matado el Juggernaut, eso. Olvidando yo de ti. Picha de bala. Voy a guardar unas pocas. Que tendré que el inventario petado seguro. Es que podría disparar a lo loco
tranquilamente. Bueno, parecía un miedo de esto. Ya, creo que le queda algo vivo. ¿Algo vivo? No. Creo que voy a durar lo que he dicho yo, una hora exacta. Tienes que hacernos uno.
Lo de que la versión de esto se atire en breve, de las manitas, tío. Yo creo que en el original no hacían eso. Esto lo han puesto nuevo, lo de que las versiones fuertes de los gordos cuando los revienta varias suerte en un bebé. Ya, veamos a ver si esto. Ah, vale, que no he tirado. O puede ser que es que no despierte de lo de Nicole en esta, en este ending. Que siempre vea a Nicole, que no ve, que no, de, no despierte. Gracias, Isaac. Siempre he creído en ti. Nicole. Somos uno de nuevo. Somos uno.
todos los altos, en todos los detalles. Actividad sísmica en aumento. Evacúen a una ubicación segura. A ver si dice algo en el comercio. ¡Oh, la efigie mía! ¡Mía! O algo así. El transportador. Puedo llegar antes de que salga. Listo, termina con esto. Vale. Está loquito. Está loquito.
sea que tampoco creo que quedarme sin munición durante la pelea. Pero tengo que intentar pegar lo que iba a ver si la tiene en el pecho. Se queda tentáculo ahí. Sí, guapo, es que dejará como que ha dejado sangre o algo en el cráter, pero no dejan encarar, ¿viste? A ver cómo cambiar el final. Esto será una tontería, mejor simplemente que no ve la ilusión de ella al final o yo qué sé.
La reunión. En fin, Erishimura era una nave fantástica. ¿Hostia? Sí. Qué suerte verla en todo su esplendor. Nos todo vamos a casa, Isaac. Tenemos mucho trabajo. Pronto, te lo prometo. Pero primero tengo que construir algo. ¿Para mí? ¿Qué es? Es una sorpresa, cariño. Ya. Ah, claro. Pero creo que te va a gustar. Pues entonces este es el final. Pues entonces este es el final, por así decirlo. Hostia. Pues entonces este es el, por así decirlo, el verdadero final. Porque eso es lo que lleva el 2. Que él construye una réplica de la efigie. Y para los del gobierno. En la Tierra. O sea que este es el final, por así decirlo. Pero ¿por qué tiene Nicole el pelo negro? No me dan el arma. ¡Pam, pam, pam! Que un deo. No se conseguía haciendo esto. Hostia, pues este final. Yo ahora tengo ganas de darle al 2. Lo malo es que el 2 no lo tengo en ningún lado. En el 2 tendría que comprármelo en Steam y jugarlo en el ordenador para el 2. ¿Y dónde tendría que ponerme a jugar todo? Comprarlo en Steam y jugarlo ahí. Uf, coñazo. Pero bueno, a ver si consigo hacerlo. Es que no está en la Play, tío. Es que no está. Es que, claro, es que no está ni en lo de esto de. Ni en los clásicos no está el de la despedida, ¿no? De la despedida, pero es que no está el. Pero no está el de la despedida. Ni para jugarlo de emulador ni nada. No. No está. Pues nada, esto ha sido todo. A lo mejor me encuentro encontraré una manera de encontrarme el de ADP 2 y jugarlo. Porque la verdad es que ahora mismo tengo antojo de jugarlo. Lo malo es que me lo voy a jugar y voy a decir, uff, esto es muy 2005. No, porque el de ADP muy 2000. Voy a decir 2012. Voy a decir 2012. 2012, a ver si atino, porque el Dead Space original salió en el 2008. A ver si atino. Dead Space 2. Release date fue el 25 de enero del 2011. Salió 3 años después del original. En el 2011 salió el de Dead Space 2. Pues eso, ya si alguno me pongo a jugar, diría yo, uff, que 2001, que sería. Que, ¿para qué fue? ¿Para Play 2? ¿Para? Salió para Xbox 360. Hostia, po, hostia, que estoy viendo que está el de despedido en Steam a 4 euros.
Puede que me lo pille. Así que a lo mejor el próximo que hago es jugar de despedido. Así que nos vemos, gente.